entrevista también. Gracias. Que les quiere dar la bienvenida, ¿no? Claro que sí, muy buenas noches a todos. Vamos a tener una noche muy agradable, donde va a haber reconocimientos, buena música. Raúl Yáñez. Venga. El aplauso como se oye para el ballet de danzas mexicanas. Venga. Con gusto vengo a cantarles este muy alegre son, para quitarles la tristeza de alegrar el corazón. No les vengo a presumir. Escondido, me dices que no han crecido mis espolones. ¿Y qué esperaba el resultado final? Pues que lo vimos, se quedó dormidita con una sonrisa, porque se fue feliz de haber cumplido, de dejar ese mensaje para aquellas personas que sufrían su enfermedad. Entonces, recibamos a Perla del Caribe. Vamos, por favor, el sonido. Frente del hotel donde yo nací estaba una zapatería muy bonita, se dedicaba también a la fábrica de calzado y de botas extraordinarias, que se llamaba Perete. Entonces conozco a su familia desde hace muchísimos años y le agradezco también a Ricardo Perete, que siempre me defendía. Raúl, como tú, muchísimas gracias por este detallazo. Esto lo que hace es que una se da cuenta.
descubrí. Fue tan grande tu cinismo que al final me convencí que eres un pan con lo mismo. México, y posteriormente el premio inmortal, y quieren hacer el paseo de los inmortales. Es un gran trabajo que están haciendo para todos los actores latinos, porque pues es una unidad que han creado ellos, y les agradezco mucho. Deyanira, muchísimas gracias a todos ustedes y al público, a ustedes, a todos los que están aquí, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Muchas gracias. No me regañes, mamá. No, lo que quiero es que nosotros nos vamos. Así que vamos a divertirnos, que esta es una linda noche. Gracias por la invitación. Gracias por darme a mí esta oportunidad de ver a tantas caras de gente linda, amigos, entrañables, familia. Primera vez en muchos años que Dios me permite a mí subirme a un escenario y tener a mi motivación más grande, mi bendición más grande, mi hija, sentada en primera fila. Daniel, gracias. Te amo, mi amor. A ver dónde están mis chicos. Que miren qué bonito. A ver.
que por las noches tomas en el bar puro tomar, y dijiste que no dormí.